Las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado este martes en una finca en Río Nuevo de Puerto Jiménez sería el de Luis Diego Muñoz Fernández, quien era el sospechoso de asesinar a una mujer de 26 años y una menor de 3 a inicios de octubre. La pista más importante son los documentos encontrados muy cerca del cuerpo, que estaba en un avanzado estado de descomposición. Tarjetas y la cédula son piezas importantes para determinar que sí se trata de Muñoz. Según los datos que se manejan en la escena, un peón fue el que encontró el cuerpo colgado de un árbol. La zona donde estaba el cuerpo es de acceso complicado y ubicada a unos 10 kilómetros de Bambú, donde se dieron los hechos lamentables que cobraron la vida de estas dos personas en Puerto Jiménez de Golfito. Desde el momento de los hechos, el 5 de octubre, las autoridades comenzaron un rastreo para dar con el paradero de Muñoz. Se barajó la tesis de que había ingresado al Parque Nacional Corcovado, pero fue hasta este martes que se dio con el cuerpo. Los restos fueron trasladados a la morgue judicial para realizar las pruebas correspondientes, para confirmar por completo que se trata de Diego Muñoz Fernández.